Seguimos, por si usted no lo sabía. Señor director, usted no quiere a nosotros. Un feedback quiero provocar. Seguimos por si usted no lo sabía. Y por si usted no lo sabía, quédese ahí tranquilito, tome asiento, que ya eso se lo voy a explicar. Miren, antes de explicarle lo que sigue, lo que continúa en este espacio, hay que recordarles que M. López, pues para usted solucionar cualquier tipo de problema que usted tenga con la legalización de su empresa, asesoría, pago de ITEVIS y demás, todo eso usted lo puede encontrar en M. López y Asociados. El señor Milvio López, usted se comunica con él y ahí va a estar atendiendo. Más adelante le vamos a estar dando los teléfonos, una gráfica que preparamos al señor López, que me dice, me dejaste fuera, no te dejo fuera, esto está aquí, tú sabes que tú eres como hermano nuestro a pesar de todo. Pero bueno, señores, ya recuerden eso. Me toca a mí. Recordarle también, aprovechar la... Sí, no se puede quedar, ¿verdad? El Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar abre la apertura de las inscripciones de los cursos de informática. Eso es interesante. Claro que sí. Atención, señores, atención. Le voy a volver a repetir. Apertura a la inscripción de los cursos de informática impartidos en el aula virtual del Ayuntamiento Municipal. La fecha de inscripción ya iniciaron el 5 de el 5 pasado, pero usted puede continuar yendo al ayuntamiento para ir a inscribirse. Lugar, el Ayuntamiento Municipal, ahora a las 5 p.m. Contactos, para usted contactarse y pedir más información, puede llamar a los teléfonos 809-556-7410. También al 809-965-6651. Repito, 809-556-7410 y al 809-965-6651. Dice capacitación en el manejo de las computadoras de la formación más, de la forma más cómoda y totalmente gratis. Bien importante, totalmente gratis. Gracias a nuestro Ayuntamiento Municipal. Dice, tu Ayuntamiento Municipal te ayuda a que ya no seas vale hasta lo que nota en la nota. No, está ahí, señor. Ah, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Dice el Ayuntamiento Municipal te ayuda a que no seas el ayuntamiento, un analfabeto digital. Ahí está la nota del ayuntamiento. Vayan a anotarse para que hagan el curso de computadora en el ayuntamiento. Eso gratis. Es interesante, es gratis. Ya, eso es un anuncio. Ya. Miren, vamos entonces a seguir con por si usted no lo sabía, luego de esta pausa. Llevan a cabo, y vamos a pedir al señor director que vaya corriendo las imágenes de inmediato. Llevan a cabo la demolición del edificio, del antiguo edificio de los bomberos, que se había estado denunciando en tantas ocasiones que no servía. Nosotros habíamos traído aquí imágenes de las malas condiciones en las que estaba este edificio donde se alojaba el cuerpo de bomberos de Sabana de la Mar, y aparentemente pues obtemperaron las autoridades. Veo las imágenes frisadas, señor director. ¿Van así? Me gustaría que corrieran, si es posible. Decía que nosotros en varias ocasiones habíamos traído las imágenes aquí, habíamos hecho la denuncia de las malas condiciones en las que estaba el cuerpo de bomberos de acá de Sabana de la Mar. Además de que le falta muchísimas herramientas, además de que le falta de todo, la edificación donde estaba representaba un peligro para estas personas que dedican su vida a salvar y a arriesgarse por los demás. Cuando hay incendios, cuando hay tiempos de tempestad, pues esta gente está trabajando siempre al lado, para rescatar al lado de todos nosotros, cerca de todos nosotros, los bomberos. Que hay que decir, estuvimos en los días pasados aquí al coronel de los bomberos, al señor Jeffrey, hablando con nosotros, y nos hablaba de lo que iba a tener el nuevo edificio de los bomberos que van a construir. Miren, este edificio alojará a los tres cuerpos más importantes de rescate del país, y en este caso los nuestros de acá del municipio. Ahí va a estar alojado precisamente los bomberos, la defensa civil, que tiene su oficina aquí en meteorología hace mucho tiempo, hace muchos años. La Cruz Roja también estuvo aquí en determinado momento, que también va a estar alojada en este nuevo edificio que se va a construir. No tenemos el monto del costo que va
acostar, valga la redundancia, este edificio que se va a construir. Estaremos, ya están haciendo los planos, o están hechos los planos, están haciendo los estudios para la construcción. El ingeniero encargado, el señor Daniel, nuestro amigo, el ingeniero Daniel Calcaño, va a estar encargado de la construcción de este edificio. Me imagino que con la asesoría también de la arquitecta Aura Saldaña, la síndica, la alcaldesa de acá, de Sabana de la Mar. Pero nosotros hoy teníamos de invitada para acá, no asegurada, y bueno, pasó, no pudo venir, a la alcaldesa, porque queríamos preguntar también sobre ese edificio que se va a construir ahí, el costo, el tiempo, porque nosotros estuvimos hablando con el presidente ¿sí? Ok. Nosotros estuvimos hablando con el señor el Pío de Olmo, que es el presidente de la, de la Sociedad de Parceleros de... No recuerdo el nombre exactamente que tiene. Y nos dijo que ellos le prestaron el local que ellos tienen ahí, que estaba cerca de los bomberos, para ellos alojarse ahí mientras se construye el edificio, el nuevo edificio, que va a ser de dos niveles. Hay que decir, el nuevo edificio de los bomberos va a ser de dos niveles. Vamos a ver si pasa, como se ha dicho hasta ahora. Entonces, le prestaban la oficina de esta asociación a los bomberos por 6 meses. Nosotros decíamos, bueno, vamos a esperar que se cumpla. El ayuntamiento dice que no tiene dinero. Nosotros hemos conversado en varias ocasiones con la alcaldesa. Yo espero que este edificio del ayuntamiento, importantísimo. De los bomberos. Importantísimo. El edificio de los bomberos. Este edificio de los bomberos, lo dije mal. Dijiste del ayuntamiento. Ok, importantísimo. Es del ayuntamiento también, porque forman parte, vamos a decirlo, de cierto modo. Que es importante y que yo personalmente, vamos a decir, nosotros nos sentimos contentos de que las autoridades hayan acudido al llamado que por más de una ocasión nosotros hicimos en este programa y también a través de la página de tuensabana.com. Pero yo espero que esta no sea una obra más de la que se queden a media. Se iniciaron los trabajos de asfaltado desde el muelle para acá, donde supuestamente se iban a asfaltar alrededor de 3 kilómetros, ¿eran? Sí. 3 kilómetros, que únicamente se asfaltó desde el muelle hasta bueno, ahí frente donde se cruce con la piragua y el señor ahí de la pizzería. También se inició este trabajo de acá de la adecuación de la avenida, que también se ha quedado de la ampliación de la avenida, que también se ha quedado a media. Entonces ahora el ayuntamiento con todo esto dice que no hay presupuesto, inicia otra construcción del edificio de los bomberos. Realmente yo espero que no se quede a media, porque si no hay dinero, yo no entiendo. No entiendo de verdad, y por qué la jodida vaina, lo tengo que decir así, de esa manera, de aquí en Sabana de la Mar iniciar 5 obras y ninguna terminarla, y entonces iniciar otra más encima de esa. Eso es costumbre, y sobre todo yo realmente no comprendo. Sobre todo costumbre política, la clase política partidista o partidaria, acostumbrar a hacer este tipo de cosas. Entonces no es extraño. Realmente, sí, Jackson, pero oye, no es extraño, pero yo creo que acá en Sabana de la Mar nosotros debemos coger su conciencia y exigirle a las autoridades que si inician una obra, la terminen antes de iniciar otra, porque entonces lo que están haciendo es llevándose el pueblo por pedazos y dejándolo así. Vamos a empezar esta, vamos a iniciar la otra, y ninguna la termina. Yo te quiero preguntar a ti, entonces, tú te has enterado precisamente, ya lo conversamos nosotros personalmente con la alcaldesa y con el encargado de la OGAN aquí, el señor Luis Carlos, que no sé si todavía está ahí porque ahora iba a trabajar en otro departamento. Y nos dijeron que iban a estar solucionando el problema de los multis con el asunto de las letrinas. Otro proyecto más que se quedó. ¿Dónde está ese proyecto? Porque yo no he visto que han dado ni siquiera el primer Picasso. Te sigo mencionando. Nos dijo la alcaldesa personalmente a nosotros que habían disponibles 50 mil pesos que se iban a invertir en algo para el play. Porque nosotros, ustedes saben la lucha que tenemos con el deporte, que no la hemos terminado. No, eso sí. ¿Y dónde está eso también? También se inició la habilitación de una nueva calle por ahí por el play, que también se ha quedado a media. Bueno,
¿Sigo mencionando más? No, está bien. Entonces sí, yo realmente no comprendo el porqué de toda esta obra sin terminar. Las calles aquí en Sabana de la Mar, todas no sirven ninguna. Ninguna sirven. Todas están con unos cráteres ahí grandísimos, provocando accidentes, provocando que vehículos se enchiven. No, y hay que decir, ahora que mencionas eso, excúsame. Mira, ahí en la calle Diego de Lira, con Nicodemo Calcaño, ahí mismo donde cruzan, donde se une la Nicodemo Calcaño a la Diego de Lira, ahí se está haciendo un hoyo que tiene como un pie y pico de profundidad. Sí. Que bueno, yo espero que las autoridades, si están viendo esta semana, o sea, este lunes, tomen precaución con eso y medidas con eso rápido. Atención al señor Félix, que es quien da las instrucciones, al señor Félix. Ahí donde se une la Diego de Lira con la Nicodemo Calcaño, frente a frente al negocio ahí, donde siempre están vaciando coco en los camiones, no sé cómo se llama eso ahí. Eso es en la calle del Candy. Exactamente, ahí cerca del Candy, pero donde se une la Diego de Lira. Yo no quería darle la publicidad, pero ya se la damos. Bueno, ahí se está haciendo un hueco que todavía está pequeño, pero tiene de profundidad como un pie y pico de profundidad que está ahí, se está haciendo. Entonces, eso hay que tomar medidas con eso pronto, porque eso puede provocar un accidente de una persona, de un vehículo, y eso está en una de las avenidas, de las calles principales de Sabana de la Mar. Ahora que lo mencionas, me acuerdo de eso, que incluso quería grabarlo para traerlo, eso se me olvidó. Pero realmente yo, atención a todas las personas que tienen que ver con esto, especialmente al señor Félix, que yo sé que siempre está atento a este programa, y al señor Orlando, el síndico. Bueno, Orlando el síndico. Sí. Sí, porque realmente parece más síndico que otro. Miren, señores, siguiendo con el tema, que nos salimos un poquito, esperemos que el edificio, ¿verdad?, el nuevo edificio del Cuerpo de Bomberos sea terminado. Nos sentimos muy contentos porque se inició el trabajo, vamos a ver ahora si lo termina. Según el contrato que firmaron con la asociación ahí de parceleros, de arroceros, son 6 meses. Vamos a ver si se construye en 6 meses, ojalá, porque hacía falta aquí que se estableciera ya en un solo lugar esta tan importante instituciones como la Defensa Civil, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, que trabajan en conjunto cuando hay tiempos de fenómenos hostiles que hacen daño a la población. Y por Dios, autoridades, ayuntamiento municipal, no dejen esta obra media también. No, lo van a terminar. No la dejen a media. Está muy cerca del ayuntamiento. No la dejen a media. Que está muy cerca del ayuntamiento. Pero duró ahí, qué sé yo. ¿Cuántos años no duró ahí el Cuerpo de Bomberos sin servir? No, pero espera. Vamos a ser claros. Sin defender a nadie, pero eso no es echarle la culpa a este gobierno de o a esta gestión. Tú sabes que han pasado muchas y ninguna hicieron nada, y ese cuerpo de bomberos, ese edificio, tenía mucho tiempo así en malas condiciones, realmente, eso hay que reconocerlo. Por ahí pasó un Ángel Rijo, que bueno, es mi amigo, pero pasó por ahí y con los bomberos hizo muy poco o nada. Por ahí pasó un Orlando y varios más y no hicieron, bueno, yo creo que hubo en tiempo de algunos incluso que los bomberos ni existían, fue después que se generaron. El Cuerpo de Bomberos tiene mucho tiempo aquí. Sí, pero antes eso era dos gente. Desde 1950. Yo soy bombero, pero y camión y nada. Entonces, señores, vamos, señor director, vamos a la pausa ahora. No nos toca ahora pausa, pero creo que es tiempo para poder cumplir con los demás que tenemos. Vamos a ir a una pausa breve de unos cuantos comerciales. Y vamos a regresar con el siguiente tema que tenemos para finalizar. Existe un restaurante a orillas del mar, fresco, natural, con un ambiente agradable y acogedor. Restaurante El Canel, con los platos más exquisitos de todo el mundo. Aquí encuentras carne de red, cerdo, pollo, hechas como usted ordene.
En Restaurant El Caney, los mariscos son nuestra especialidad. Ven a disfrutar de los platos exóticos como minuta, lambíes, camarones, masa de cangrejo y muchos otros más. También contamos con nuestra heladería, jugos naturales y una gran variedad de tragos. Calle Diego de Lira, próximo al muelle, abierto de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Haga su reservación desde cualquier parte del mundo al 829-222-8950. Tu celular y tu computadora tienen ahora un nuevo espacio. Cellular Computer Clinic. Desbloqueo y reparación de tu celular. Instalación de software para celulares inteligentes y computadoras. Cover todo en accesorios para tu celular. Cellular Computer Clinic. Realizamos trabajos computarizados, fotocopias, fax y otras más. Contamos con las herramientas y la más avanzada tecnología. Trae tu celular y tu computador a Cellular Computer Clinic, calle Duarte, número 51, Antiguo Cine Titi. O llámanos al teléfono 809-556-7636. Muy pronto, predicar la palabra de Dios será motivo de muerte para muchos cristianos. En la nueva película La Persecución Final, desde ahora, predicar o hablar sobre Cristo será penado con la muerte. Todo el que se atreva a decir que es cristiano podría terminar en el cementerio. ¿Usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Una película que busca la unidad de todas las iglesias ante un mundo en descomposición y que amenaza con la desintegración de la fe cristiana. La Persecución Final. Persecución y muerte por la palabra de Dios. Muy pronto, véala en un cine cerca de usted. ¡No, Dios mío! Una producción de José Carlos Carrasco y Víctor Reyes. Muy pronto, predicar la palabra de Dios. DC, ahora también taller de banistería. Tenemos blog, arena, grava, gravilla, balaustre y más de 10 variedades de cancelas con la calidad que ya conoces. Ahora con nuestro nuevo taller de banistería, donde fabricamos todo tipo de muebles, juego de comedor, escaleras, pasamanos. Lo que usted necesite construir en madera, lo hacemos en nuestro taller de banistería. Fábrica de Block DC, ahora también taller de banistería. Llámenos al 809-880-5690. Ingeniero Daniel Calcaño, a su servicio. Programa Revista DTS en Dirección a la Verdad con el segmento Por Si Usted No Lo Sabía. Seguimos diciéndole Si Usted No Lo Sabía. Y ahora, señores, si usted no lo sabía, el Ayuntamiento Municipal realiza capacitación a sus trabajadores para eficientizar los servicios que a diario ofrecen todos los empleados del Ayuntamiento a la comunidad. La charla estuvo a cargo de la señora Rosabna Selma y también de Inmaculada Calcaño. Por ahí tenemos un video, si el señor director lo tiene listo, para que ustedes vean la capacitación que se estaba realizando con todos los empleados. Más de 50 personas estuvieron presentes en esta capacitación. ¿Estamos listos, señor director? ¿Estamos listos con el video? Bien, señores, esta capacitación se realizó esta semana en los salones del Ayuntamiento Municipal, donde se trataron varios temas: la importancia de ofrecer un buen servicio, la importancia de interactuar de una manera educada y manteniendo la igualdad para todas las personas que van a diario al Ayuntamiento por una u otra razón.
se trató con todos estos empleados a mejorar los servicios que ofrecen en sus diferentes áreas de trabajo en el ayuntamiento. Y ahí se pudo apreciar también las opiniones que emitieron algunos de los empleados, emitieron sus opiniones y conversaron ahí, vamos a decir, todos, ¿verdad?, sobre lo importante de ofrecer un buen servicio a la comunidad en lo que está atender a las personas que van allá a solicitar información, en si va una persona que porque sea de partido o no sea, se le ofrezca un mar o un buen servicio, sin importar la raza, sin importar el nivel académico que tenga, que a todo el mundo se le atienda de la manera que se debe atender una persona, que se debe de atender un municipio, que como tal nosotros somos los que le pagamos a todos los empleados del ayuntamiento y deben ofrecernos un buen servicio como también nosotros, porque no, también nosotros tenemos nuestros deberes, tenemos también que ir educadamente al ayuntamiento ante cualquier situación, si tenemos que ir a solicitar una ayuda, si hay que ir a solicitar cualquier tipo de información, ir de una manera educada, porque el usted respetar es también exigir respeto hacia usted. Ya estamos listos, no, señor, mira, director. Hay que decir, lamentablemente no vamos a poder colocar la imagen. No tenemos. Hay un problema técnico ahí con las imágenes que se están frizando. Pero realmente yo creo que es importante esto que decías, el hecho de que el ayuntamiento se tome esta iniciativa de dar formación a sus trabajadores para que atiendan de mejor modo a las personas que van a solicitar un servicio al ayuntamiento que es de la comunidad. Porque hay que tener claro y hay que, como decía la señora Rosana Sedman, que era quien estaba impartiendo la charla a los trabajadores del ayuntamiento, el ayuntamiento no es de los que están trabajando ahí dentro. El ayuntamiento es del PRDista, del PLDista, del reformista, del PRI, del Partido Demócrata, desde el Partido Comunista, de todo el mundo. Ese ayuntamiento es de todo el mundo. La persona se elige por un partido, pero cuando llega a esa institución, llega a servirle a toda la comunidad, sea del partido que sea. Entonces yo creo que muchas veces se cometen errores, se cometen excesos cuando con las personas que trabajan en esas instituciones, que bueno, porque tú eres PRDista, tú lo que quieres es hacerme daño diciendo que las calles están en malas condiciones. Y tú recuerdas que la señora Rosana mencionaba eso precisamente, de que hay mucha gente que trabaja ahí y cuando le dicen, oye, las calles no sirven, los solares de la gente que no viven en ellos están en malas condiciones, no están, no lo han chapeado, no le han dado la condición que tienen que darse. No, esos son los PRDistas o los reformistas por hacernos oposición o por molestar. Pero realmente hay que salir a verificar si esa persona te está diciendo algo con razón o no, sea quien sea que lo esté diciendo. Además, existen personas en el ayuntamiento para cada área de catastro, de todo. Para cada área existe una persona ahí que no debe ser una botella, debe ser una persona que cumpla con el trabajo al que se le encomendó. Entonces, yo creo que es una buena iniciativa, enhorabuena. Felicitar en este caso al ayuntamiento por esta iniciativa que toma de dar capacitación a sus empleados, esperando sobre todo que las personas que laboran ahí, los que no tienen los que no tenían esos conocimientos para recibir y tratar a la gente, pues que lo asuman, que lo tomen y que lo hagan suyo para que no hayan futuras malos entendidos. Sí. Con las personas que van a solicitar informaciones al ayuntamiento, que van ella tocaba ahí un temita, algo breve que ella dijo, donde hacía referencia a las personas que van al ayuntamiento a solicitar cualquier tipo de ayuda, que ella decía que no importando, lo mencionaba yo ahorita, no importando que sea un ancianito, que esté todo en mal estado, como sea, es decir, que sea atendido como una persona que es, recibiendo los mismos beneficios de cualquier otra persona, porque también es un municipio y hay que darle las mejores atenciones. Y también decía que tienen que mantener igualdad, vamos a decirlo así, entre las personas de un partido o de otro, porque tal como tú lo decías, cuando
una persona entra al ayuntamiento a trabajar, ya no puede estar en el ayuntamiento como, vamos a decirlo así, pensando en partido político. No. Diciendo yo soy del PLD o yo soy del PRD o yo soy del reformista. No, usted ya ahí está trabajando para la comunidad. Usted está ofreciendo un servicio a la comunidad. Ya usted no pertenece a ese partido. Ya usted pertenece al pueblo, a Sabana de la Mar. Usted tiene que velar por darle un buen servicio. Definitivamente. Entonces, se dan a veces los casos, y qué bueno, reiteramos nuevamente las felicitaciones para el ayuntamiento que está dando esta capacitación. Pero a sus empleados. ¿Pero tú sabías que es obligatorio? Hay una ley, claro que sí, pero las instituciones tienen que capacitar a sus empleados. Pero tenemos claro, Jackson, tenemos claro, Jackson, que aquí un 0.5% de las leyes se cumplen. 0.23%. Dice rapero. Se cumplen aquí las leyes. Pero qué bueno que aquí nuestro ayuntamiento esté cumpliendo las leyes y esté dando estas capacitaciones. Decía Jackson que se presentan a veces unas situaciones, por ejemplo, que va una persona de otro partido y le ponen las cosas en chino, como decimos, buenos dominicanos, le ponen las cosas en chino. No, vete hasta el departamento, no, vete al otro, no, vete al... Y lo vuelven loco, y la persona al final lo que dice, oye, me prometieron de aquí para allá, allá para acá, yo me voy de aquí. Sí. Entonces, cuando llega otro que es del partido, le ponen todas las facilidades. Usted quería esto, mírelo ahí. Y sobre todo aquí, donde todos nos conocemos. Tú sabes que aquí el que exacto, tiene la bandera ya. Aquí todo el mundo sabe de qué partido es cada quien. Exactamente. Entonces qué bueno que el ayuntamiento esté cumpliendo con la ley y esté dando esta capacitación, no solamente a los empleados. Ya le dábamos el anuncio de que pueden irse a inscribir también a los cursos de informática del ayuntamiento. Sí, yo creo que están haciendo ese trabajo. Lo único que Ángelo se queja es de las obras que la empiezan. Exacto, no. Miren, señores, que hay personas que dicen, se llenan la boca diciendo, no, que ustedes le tiran mucho a la alcaldesa, que le tiran mucho al ayuntamiento. Ajá. Miren donde estamos elogiando el buen trabajo que realizan. Porque si usted hizo algo bien, vamos a aplaudírselo, pero si usted lo hizo mal, espere que nosotros aquí se lo denunciemos y le digamos. El puetazo, como dicen. Entonces, si a usted no le gusta que le reclamen por algo que usted haga mal, sencillamente no lo haga mal, trate de hacerlo bien. O de razones, porque si nosotros denunciamos algo aquí, por ejemplo, como yo decía ahorita, que se paró esta obra y se paró la otra y se paró la otra, bueno, si al ayuntamiento no le gustó que nosotros hagamos esta denuncia, que venga aquí la alcaldesa, o que venga aquí el vicealcalde, o que venga aquí el de recursos humanos, mira, que venga quien venga del ayuntamiento, mira. Y dé explicación el por qué esa obra se ha parado. Vamos a ver, José Carlos, vamos a ver si para el próximo sábado, aunque no sea la alcaldesa, pero tenemos aquí al vicesíndico, al encargado de recursos humanos, o a alguien del ayuntamiento, para que la gente converse aquí con alguien que tenga los conocimientos de los trabajos en pleno del ayuntamiento realmente. Lo más adecuado sería...